Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia de divulgación que ofrece el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tengo el gusto de presentarles a un investigador, a un astrónomo muy joven, Julien Girard, que nos acompaña desde el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. Si recuerdan, hace una semana tuvimos también una charla con una astrónoma que trabaja en el telescopio James Webb, María Peña, y Julián, por supuesto, la conoce y han platicado de qué va todo esto que nos tiene con mucha interés, de qué va a pasar con James Webb. Sabemos que ya tiene una primera imagen de calibración y que todo va bien. Hoy Julián nos va a platicar de captar fotones de exoplanetas desde la Tierra y desde el espacio. Y para que conozcan un poquito más quién es Julián, se los voy a presentar. Él es astrofísico con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos observacionales y de instrumentación. Obtuvo el doctorado en física y astrofísica en 2005 por la Universidad de Lyon en Francia, antes de establecerse en México, donde fue becario postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesor titular en el Instituto Politécnico Nacional. En 2009, se desempeñó como astrónomo de operaciones científicas en Cerro Paranal, en Chile, que alberga los telescopios VLT de la Organización Internacional ESO, el Observatorio Europeo Austral. Ahí fue científico encargado de los instrumentos NACO y SFER, que le permitieron desarrollar más habilidades con sistemas de óptica adaptativa y estrategias observacionales de alto contraste. Participó en numerosos descubrimientos de planetas extrasolares. En 2017, se mudó a Baltimore, en Estados Unidos, para apoyar las misiones espaciales Webb y Roman. El Dr. Girard lidera el grupo de trabajo sobre coronógrafos de ambos telescopios. Es miembro del staff científico senior del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y del equipo del instrumento NIRCam, que fue usado para sacar las primeras imágenes y enfocar el telescopio James Webb. Julia, bienvenido al Instituto de Astronomía y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Brenda. Me voy a sentar, que son muchas diapositivas que tengo que enseñar. Estoy muy emocionado de estar aquí, de paso a México, ya que viví aquí hace muchos años y es un poco raro para mí estar aquí, también es raro porque es COVID o post-COVID o los dos. Entonces, les voy a platicar bastante de James Webb, del telescopio que acabamos de lanzar el día de la Navidad pasado, y un poco sobre la calidad de imagen que obtuvimos el mes pasado. Y también voy a hablar un poco de la ciencia que yo desarrollo con mis colegas, que es básicamente sacar imágenes directas de exoplanetas, o sea, captar sus fotones directamente. Y bueno, fui un astrónomo del suelo por muchos años. Trabajé 8 años y pasé casi 1000 noches ahí en el Cerro Paranal. Y ahora estoy trabajando con misiones espaciales, persiguiendo más o menos la misma ciencia, pero con problemáticas diferentes. Aquí en esta imagen pueden ver los 4 telescopios de 8 metros en el fondo, en el cerro, y justo al lado de mí, la luz que ven es la luz la luz zodiacal de la Tierra. No es exozodiacal porque estamos acá, no somos todavía extraterrestres. Y eso es súper bonito cuando pueden ver esto en un sitio astronómico, justo de la puesta del sol, porque esto es lo que queda de la formación planetaria de nuestro sistema solar. Es básicamente polvo que queda, el disco de polvo que queda. Rápidamente, soy de Francia, lo pueden escuchar, hace mucho que no di una charla en español. Bueno, hice un poco el yo-yo entre Francia y las Américas, Estados Unidos, México, Chile, de vuelta a Estados Unidos. Ese es para presentarme un poquito. Esos son los 2 instrumentos que más
con los cuales más trabajé cuando estaba en la ESO en Paranal, NACO y SFIR, que son dos sistemas de óptica adaptativa. NACO es un sistema de óptica adaptativa clásico que ya se jubiló, y SFIR es realmente lo que produce el más alto contraste. Y la foto de la sala de control vacía es para enseñar que mi contribución fue básicamente de pasar de un instrumento que requiere 20 personas así expertos a algo que casi se maneja solito ahí en el telescopio. En general hay una o dos personas. Y arriba se ven las dos misiones espaciales que estoy apoyando ahora en el STSI en Baltimore, Maryland. Ok, también estoy emocionado porque la noche de las estrellas, y sé que hay algunas personas que están conectadas ahora que conocen ese tema en México, que ya lleva casi 15 años. En 2007 yo básicamente me mandaron una pequeña semilla de la Embajada de Francia, y yo inmediatamente la mandé a Pepe Franco y William Lee del Instituto. Y de ahí se hizo el Comité Nacional, etcétera. Yo era parte del Comité Nacional. Eso fue la fiesta que hicimos en 2009. La exposición es de fotos de astrónomas mexicanas, que era mi iniciativa. Y después ya veo que hubo un evento enorme en México casi cada año, y eso es increíble. Básicamente me siento como el semillero y ustedes son los jardineros, y México es una tierra muy fértil para este tipo de divulgación científica. Me tengo que apurar porque si no, nunca vamos a llegar a James Webb. No, se saltó la cosa. Bueno, el James Webb. Es que no veo la... Ok. Bueno. No es muy grave. Ah, sí, avanza, ok. Bueno, el James Webb, voy a acelerar un poquito. ¿Por qué hacemos un gran ojo infrarrojo, básicamente? Porque ya saben que con la luz visible, y esa es una magnífica imagen de Hubble, el polvo es opaco. Y cuando uno pasa en el infrarrojo, y otra vez no veo la animación, pero ok. Cuando uno pasa al infrarrojo, pueden ver mucho más estrellas porque uno ve a través del polvo, y eso es porque la longitud de onda en el infrarrojo es más grande, entonces no se difusa tanto con el polvo que hay en el espacio, en las nubes, etc. ¿Sí? ¿Estás compartiendo este? No, el otro. Ok, ¿cómo hago? Tienes que cancelarla. Stop. Ajá. Y en el StreamYard, decirle que comparta. Share screen otra vez. Esta. No, ok. Sí, ahora sí. Ahora te vas otra vez a tu presentación. Y ya le dices. Que no sé dónde está. Estaba ahí, ¿no? Aquí atrás. En el keynote. No. Ahí estás. ¿Ya está bien ahí? Sí. Ya está. Ok. Bueno, voy a avanzar. Entonces, el plan era de construir un telescopio mucho más grande que Hubble, y el problema es que había que hacerlo muy, muy ligero. Quiero recordar que el telescopio espacial Webb, si lo hubiéramos hecho en la Tierra, sería más o menos 10 veces más pesado. Entonces, fue todo un desafío tecnológico hacerlo muy ligero y todavía muy fuerte para aguantar un lanzamiento y muchas cosas, y estar en el espacio muy frío, etcétera, en condiciones diferentes de la Tierra, y tener todavía una calidad de imagen optimal. Entonces, el plan fue de hacer un telescopio de 6,5 metros, y para hacerlo ligero se hizo como una cosa de abeja, básicamente con espejos hexagonales, que ya se habían hecho en la Tierra, pero no de este tipo de material súper ligero. Entonces, del plan a la realidad, estamos ahí. Eso fue hace ya muchos años, porque se desarrolló durante muchos años, y aproximadamente 10,000 personas han trabajado en el proyecto en algún momento.
Es el proyecto astronómico más astronómico que pueden ver. Otra comparación con web y también con personas que ven ahí, ahí doblado en el en diferentes laboratorios de prueba en el suelo por muchos años. Y como ven, el cohete que fue escogido para mandarlo es el cohete Ariane 5 de la Agencia Europea y apenas cabe, pero muy, muy doblado como un origami. Es una colaboración de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Canadiense. Entonces, un proyecto de este tamaño no se puede hacer solito con un solo... entonces, ese es el plan, esa es una, básicamente una imagen de síntesis, ¿no? Y el plan era de básicamente desplegar el telescopio una vez que estuviera en el espacio. No sé por qué ya no se mueve. Voy a seguir. Ok. Ya vieron todas estas cosas, entonces voy muy rápido en esto. No sé por qué ya se para cada vez, pero... Y bueno. Esa es la realidad. Fue lanzado el 25 de diciembre de 2021. Y eso fue increíble, sobre todo esa es una imagen real. Del telescopio, la última imagen que vemos cuando se va del cohete, o sea, del pedazo de cohete. Y entonces la órbita de Webb está a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, más allá de la Luna, en el punto L2. Ese punto, yo creo que María ya enseñó esto hace poco, entonces voy muy rápido. Es básicamente donde orbita el Webb y lo que hace alrededor. Siempre está del mismo lado de la Tierra conforme al Sol. Y es un punto bastante estable donde se puede colocar telescopios y se ha colocado varios telescopios ya. La secuencia de despliegue ya la conocen, no la voy a enseñar, pero ya saben que eso tomó 30 días en enero. Hay un lado caliente y un lado frío, y por eso hay este gran parasol del tamaño de una cancha de tenis. Si van a la página web, ¿dónde está web? Que está súper bien hecha, pueden ver hasta la temperatura que tiene actualmente cada instrumento. Hay 4 instrumentos científicos. Y también en qué etapa está. Ya estamos casi al fin de estas etapas. Ya pasamos básicamente la alineación de todos los espejos. Entonces no voy a detallar esto porque seguramente ya lo vieron en las noticias. Entonces, de la izquierda, que es una selfie del espejo principal, también tomado con el instrumento NIRCam, y solo uno de los segmentos está más o menos alineado e iluminado. Después ves que pueden ver que está todo súper bien alineado. Y la famosa imagen que salió el 16 de marzo es una imagen real de 2,000 segundos en un solo filtro, entonces no tiene color, está tomado a 2 micras en el infrarrojo cercano. Y lo que ven es una estrella que no es tan brillante, no la podíamos ver a simple vista, pero para web es súper brillante. Y la sorpresa, media sorpresa diría, es que en solo 2,000 segundos, que son un poco más de media hora, ya se alcanza a ver multitud de objetos, incluso galaxias lejanas, por todos lados, como si fuera un campo profundo de Hubble, ¿no? que es de muchas decenas de horas. Voy a enseñar unos detalles. Bajo la lupa pueden ver que sí se ven estructuras de estas galaxias. Aquí quizás son mergers. No se sabe mucho de esto, pero ya la comunidad astronómica fue tan impactada por esa imagen que empezó a buscar todo lo que había ahí en esta imagen, ¿no? Y obviamente es un JPG, no es algo para hacer ciencia. Es a propósito que solo sacamos un solo filtro al público. Otras galaxias. Y aquí una estrella con una galaxia. Y ahí ven que la estrella tiene este patrón de difracción de 6 con 6 picos, si quieren.
cuando la galaxia no lo tiene, porque, bueno, es un objeto extendido, entonces la luz es menos coherente. Comparación con Spitzer. Spitzer era el telescopio infrarrojo en el espacio más sensible hasta que Webb fuera lanzado. Era un telescopio de 0.85 metros. Entonces, más o menos de este tamaño. Un amigo y colega encontró una imagen para comparar con Webb. Y ya era muy sensible el Spitzer. Y ahí ven que las galaxias que estamos hablando con Webb se veían, pero como puntos no resueltos, que no se sabía qué eran. Y pasamos a Webb otra vez, y ya ven que es como poner sus lentes de, muy, muy fuertes. Una pregunta que recibimos muchísimo es por qué la imagen enfocada tiene esta forma, ¿no? Pues ahí les va un poco de óptica. Una apertura redonda les da lo que se llama una figura de difracción de Airy con círculos concéntricos. Si toman un segmento hexagonal, ya tienen los 6 picos, porque hay 3 direcciones privilegiadas y cada pico es perpendicular a las paralelas del lado de la apertura. Luego, si lo segmentan un poco más, se rompe, es la figura que se ve en el centro abajo. Y luego, si ponen un poco pequeños intersticios entre los segmentos, se ve aún más como un copo de nieve, ¿no? Y luego, si se ponen los soportes del espejo secundario, el espejo secundario es importante porque si no la luz se refleja del primario y nunca regresa, nunca va a las cámaras científicas. Y ahí pues, se introduce otra vez una dirección que es la de arriba y por eso se ve los pequeños picos que están horizontales. Espero que es claro. Y eso es una simulación de 2007 que sacamos en el instituto. La misma explicación, voy a ir muy rápido, una apertura con una sola que está cortada en una sola dirección, hay la dirección opuesta con 2 direcciones, con 3, ya tenemos estos 6 y eso es el caso de Spitzer. Y luego cuando se pone la segmentación, se pone mucho más complejo. Entonces, si pudieran ver la imagen con muchos detalles, cambiando el brillo de pantalla, se viera más o menos esto. Y luego con los soportes, pues ya ven lo que expliqué justo antes. Y ahí se ve otra vez la imagen y se ve también en la estrella sencilla. Ok, ¿qué vamos a hacer con Webb? Webb va a estudiar el universo temprano, va a estudiar galaxias a través del tiempo, como una máquina del tiempo. El ciclo de vida de las estrellas y también otros mundos que son exoplanetas y quizás exolunas. Bueno, aquí tengo un video un poco largo que explica un poco todo lo que va a hacer. Lo voy a pasar un poco más rápido. Entonces, ese es un Hubble Deep Field de las galaxias, muy cerca del Big Bang. Big Bang. Se va a investigar la evolución de las galaxias. También cómo se formaron las primeras galaxias. Y luego va también investigar el nacimiento de estrellas. Si bien recuerdo, eso es como una animación 3D de la nebulosa de Orión, con mucho polvo y gas. Y finalmente va a buscar las orígenes de la vida con planetas extrasolares y buscando biofirmas, biomarcador. Y obviamente va a hacer eso principalmente en infrarrojo. Bueno, yo no sé ustedes, pero trabajo en web, entonces veo web por todos lados. Esto está como en Nueva York, en la banqueta. ¿Cómo vamos a hablar con web? Es por radio, hay el Deep Sky Network, que es como 3 antenas grandes en California, en Madrid y en Australia, en Canberra.
Y esto, estos centros nos recogen los datos de web y nos los mandan al Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore, donde trabajo. Y ahí está el Mission Operation Center, donde hacemos shifts, básicamente turnos para observar, básicamente. Ahora estamos apoyando el enfoque, más bien el equipo del telescopio, realmente, y estos días vamos a pasar a las pruebas ya de los instrumentos científicos como NIRCam, MIRI, NIRSpec, NIRIS, que son los cuatro instrumentos científicos. Ahora paso a exoplanetas. Pongo canicas porque no se sabe a qué se parecen las exoplanetas, ¿no? Solo sabemos que hay como toda una fauna de exoplanetas. A veces se hace cosas más bonitas como esto, pero bueno, son ilustraciones, ¿no? Ya estamos a 5.000 que están confirmados y está increíble. De hecho, hay videos muy bonitos que pueden ir a buscar donde se ve hasta con sonido donde aparecen respecto al plano galáctico de la Vía Láctea. Y ven que básicamente hay exoplanetas por todos lados. Ya no es algo de vez en cuando se detecta uno, ¿no? Y esa es la tasa, básicamente, que hay en estos exoplanetas. 30% de gigantes gaseosos, 30% de mega tierras, quizás 4% solamente de tierras, y eso se ve un poco en el sistema solar, no hay muchas. Y luego quizás otro 30% de cosas como Neptuno, un poco más gaseoso, pero frío. Obviamente, los métodos de detección, la principal últimamente es la de tránsito. Cuando pasa un planeta enfrente de su estrella, se ve el brillo de la estrella bajar un poco y subir otra vez. Puede pasar enfrente o también atrás, y eso permite hacer espectroscopía de transmisión y estudiar la química de la atmósfera de estos exoplanetas. Esto lo va a hacer Webb muy bien, alrededor de planetas como TRAPPIST y todos los siete planetas de TRAPPIST. TRAPPIST 1, sí. No es lo que hago yo. Eso es como lo que va a hacer la mayor parte del tiempo cuando hace exoplanetas. Y obviamente de ahí se podría... ese es un espectro de la Tierra visto del espacio. Es más o menos lo que buscamos últimamente. Buscar cosas como dióxido de carbono, agua, metano, en las atmósferas de análogos de la Tierra, ¿no? Hay otros métodos de detección de exoplanetas, como la velocidad radial. Ahí se ve como que el centro de masa se mueve porque... La presencia del planeta hace mover un poco es un efecto de mareo, si quieren, ¿no? Y también con esto se puede detectar con astrometría. Yo voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de imágenes directas. Y es muy difícil, es un poco equivalente a tratar de ver un insecto, ¿cómo se llama? Una luciérnaga al lado de un faro. Realmente al lado, digamos a un metro de un faro, entre aquí y Mérida, quizás. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es muy difícil. Y además, sí, lo hacemos como lejos. Entonces, básicamente uno necesita el contraste para ver la luciérnaga y el faro al mismo tiempo. Y lo otro que se necesita es un telescopio grande para tener poder de resolución angular y poder separarlo. Y por eso estamos viendo solamente estrellas súper cercanas, de unos años luces a unos cientos de años luz, lo más cercano que tenemos en la galaxia, porque si no, no se podía separar. Lo mejor que se ha hecho hasta ahora en este campo es básicamente... Esto fue hecho desde la Tierra con el telescopio Keck, pero también con otros telescopios de 8 metros.
uno tiene que tener un telescopio de 5 a 8 metros, o 5 a 10 metros para empezar a poder ver estos planetas. Estos planetas son super Júpiter, de 7, 8, 10 veces la masa de Júpiter, más o menos el tamaño de Júpiter en diámetro, y son jóvenes. Si no fueran jóvenes, ni de broma los podríamos ver, porque todavía están calientes. Entonces, ese es un poco donde estamos en este campo de imagen directa. Y esa es una gráfica un poco técnica, pero es la masa de los exoplanetas, de los 4 o 5.000 exoplanetas detectados, en función de la separación a su estrella. Y ya ven que las otras técnicas son todo lo que es cercano. Ya ven tránsito, velocidad radial, también microlensing, que no voy a hablar, pero y en verde son todos los planetas que pudimos ver directamente, captar sus fotones, como enseñé ahora con la luciérnaga. Y ya ven que son planetas bastante masivos, están arriba y bastante lejos de su estrella. Y aquí el autor puso el sistema solar para enseñar un poco lo que se necesitaría para alcanzar el sistema solar. No estamos ahí. Hay misiones espaciales en el futuro que lo van a tratar de hacer. Entonces, tránsito, microlensing, velocidad radial, bueno, esa es otra técnica un poco marginal, y imagen directa. También están los planetas que están free floating, que están como solitos así, que fueron eyectadas de su estrella o que se formaron solitos. Entonces necesitamos bajar la separación angular con telescopios grandes y mejorar el contraste con mejor sistema de óptica adaptativa en el suelo o telescopios increíbles en el espacio con control de frente de onda, se llama. Entonces, ahí están los telescopios gigantes de la Tierra, los interferómetros, y ahí están los telescopios espaciales del futuro, como Webb o Roman, y hay mucho más en los cuadernos. Ahora voy a hablar precisamente de NIRCam, el instrumento en que trabajo. Entonces, es la cámara un poco principal de James Webb. Fue la que fue usada para hacer el alineamiento. Okay. El alineamiento de los segmentos. Casi todas las imágenes que se han sacado al público, de hecho todas de web, fueron tomadas con NIRCam. Y yo estoy a cargo del modo de coronógrafos. Y entonces el modo de coronógrafos es básicamente poner la estrella atrás de una máscara y ver cosas débiles que están alrededor de la estrella. Entonces esa es una simulación muy, muy sencilla. En realidad es mucho más complejo. Lo que expliqué con los picos de difracción de la imagen es mucho más complejo aún con coronografía. No voy a poner muchos detalles, pero básicamente hay coronógrafos en NIRCam, también en MIRI, que tiene acceso a longitudes de onda más grandes. Ese es el plano focal con los instrumentos, las cámaras básicamente de web. Eso sería el tamaño de la Luna al lado, ¿no? Entonces son unos minutos de arco, es un poco, la luna llena son más o menos medio grado, 30 minutos de arco, nada más para que vean un poco lo de qué estamos hablando. NIRCam es este, son dos instrumentos gemelos porque se pensó que si uno no tenía un problema había básicamente redundancia. Y el pequeño módulo que se va arriba son los coronógrafos, básicamente son máscaras donde vamos a poner la estrella y vamos a desplazar el campo de vista hacia estas máscaras para poder verlo o no. Bueno, los filtros, voy a pasar muy rápido, pero esas son las máscaras, básicamente son micro puntos en un sustrato de vidrio, básicamente. Y de ahí se saca imágenes, y lo más importante de esta plancha es si uno tiene un objeto como el de la izquierda aquí en naranja con planetas y que sustrae una estrella sin planetas, idealmente se ven los planetas, ¿no? Es como
es como eso se entiende. En la práctica, se van a mover las cosas para sustraer de forma optimizada, digamos, y hemos hecho todos estos años muchas simulaciones para comprobar que sí podíamos detectar planetas con esto. Entonces, más o menos el mismo sistema que enseñaba hace rato, que se llama HR8799BCDE, son estos cuatro planetas que se han hecho ya, que se siguen, de hecho, se ven moviendo con la imagen directa, pues se pueden ver con los tres de los instrumentos de Webb, quizás cuatro. Ok. Y esa es la última simulación que hemos hecho hace una semana. Añadí un objeto imaginario nada más para ver si básicamente el procesamiento de datos era capaz de añadir las imágenes, de alinear las imágenes. Ya ven que se ven tres planetas, quizás un cuarto, y ese es normal, es un telescopio de 6,5 metros. Es muy difícil acercarse del planeta E, que es como muy cerca de su estrella a 0.3 segundos de arco. También se puede hacer discos y se van a poder estudiar en filtros que no existen desde la Tierra porque está la atmósfera entre nosotros y los astros, ¿no? La sensibilidad de Webb en el infrarrojo es mucho mayor, un factor 100 o 1000 de lo que se puede hacer en la Tierra. Pero como es más pequeño que los telescopios grandes de la Tierra con óptica adaptativa, en general es para estudiar cosas que son un poco más lejos de su estrella. Un segundo de arco para arriba, quizás 0.5. Pero se va a poder detectar nuevos discos, nuevas cosas. También se va a poder estudiar planetas jóvenes que están en formación todavía. Entonces, eso es un disco circunstelar que está alrededor de una estrella joven en formación. Se ve el disco de gas girando. Entonces, Webb va a estudiar esto, pero a mí me interesan más los segundos pequeños remolinos que están al lado, que están formando planetas. Y ese es uno de los escenarios de formación planetaria. Es que uno es la creación con un pequeño cuerpo sólido como la Tierra y luego se añade el gas y se hace como un Júpiter, ¿no? Otro escenario es este, es que quizás los planetas se forman en los brazos del disco y no se forman después, se forman antes, básicamente, cuando todavía se está formando la estrella. Y hemos sacado imágenes así con óptica adaptativa desde el suelo y la complejidad de lo que vemos necesita la imagen, ¿sí? Con un espectro no se puede ver esto. Y eso fue hace unos años. El año pasado con Sphere, el instrumento que yo manejaba en el VLT, se sacó esta imagen increíble en luz polarizada de otro sistema que se llama EBI Origae, donde se ve una cantidad de detalles increíbles del disco, ¿no? Se ve todos estos brazos espirales, se parece a una galaxia, pero en realidad es una zona muy pequeña del cielo alrededor de una estrella joven. Y entonces ahí se puede sospechar que hay planetas en formación en estos remolinos que no se ven tan bien, pero se imaginan, ¿no? Con simulación se pueden hacer. Y ayer salió un nuevo paper. Detectaron un candidato planeta en este objeto con Hubble, pero también con Subaru, el telescopio de 8 metros en Hawái. Se detectó porque se usó también la emisión de hidrógeno alfa, que es un trazador de acreción, básicamente significa que materia está cayendo sobre el objeto. Y esta imagen la encuentro súper bonita, porque aquí es una superimposición de el gas que se ve con ALMA, que es un disco perfecto con un gap muy, muy definido, digamos, y adentro se ve la imagen en infrarrojo con las espirales y el planeta, el protoplaneta, que es todavía un planeta en camino a formarse. Y eso valida ese escenario de formación en el disco por inestabilidades del disco de gravedad.
Entonces, es un resultado de ayer. Realmente me fue divertido en, incorporarlo. Voy a llegar pronto al fin, no se desesperen. esto es lo que queremos hacer un día, es hacer imágenes como las que enseñé de Júpiteres jóvenes, pero más bien de planetas como la Tierra, ¿no? Eso sería genial porque no habría que esperar que transitaran su estrella, más bien se podría, una vez que se alcanza el contraste de un factor 1,000,000,000, más o menos, quizás se puede ver planetas como la Tierra alrededor de su estrella o en el visible, en luz reflejada, como la Luna, o en infrarrojo por su emisión propia ligeramente caliente, ¿no? Y esto básicamente es un poco el camino hacia el cual voy en mi carrera de astrónomo. No soy el único, es una búsqueda un poco general y de moda ahora. Entonces, más allá de Webb, hay misiones que están en preparación, no están todavía. Hubo el Decadal Survey, se llama, es el reporte cada 10 años en Estados Unidos, y decidieron de apoyar algo que es un poco una mezcla de Louvoir y Habex, que son dos conceptos para hacer imágenes de supertierras, básicamente, o de tierras. No sabemos a qué se va a parecer, pero sí sabemos que un gran telescopio se va a lanzar en unas décadas después de Webb. Y probablemente va a trabajar en el ultravioleta y visible para ver la luz reflejada. Y bueno, va a hacer otras cosas que exoplanetas, obviamente. Pero la buena noticia es que sabemos que podemos desplegar un telescopio en el espacio. Entonces, ¿por qué no hacer uno muy grande que se puede doblar también en un cohete más grande, ¿no? Y sabemos también, bueno, hay muchas cosas que no se sabían hacer que ahora se saben, ¿no? Hay otro concepto que es hacer un interferómetro, varios telescopios chicos en el espacio. Ese concepto se estudió mucho en las décadas previas, pero está regresando por parte de un grupo europeo. Yo participo un poco a esto. Yo creo que quizás me voy a jubilar antes que este proyecto se vea la luz, pero básicamente es el pendiente en infrarrojo térmico de esto, ¿no? Son las dos formas de sacar imágenes de planetas como la Tierra, desde el espacio. Desde la Tierra sería muy difícil hacer eso, porque ya estamos un poco... Vamos a hacer cada vez telescopios más grandes. Ahora hay proyectos de 25, 30 y 39 metros que están en construcción, por lo menos dos de tres. Es muy complementario. El espacio es estable y sensible. No se puede hacer algo débil como en el espacio desde la Tierra, nunca. También está la atmósfera. Y en cosas de alto contraste, los telescopios grandes de la Tierra tienen la ventaja de ser más grandes, entonces mejor resolución angular. Pueden ser muy pesados y tener instrumentos muy complejos. Entonces podemos hacer estudios que no se hacen en el espacio hasta 10, 20 años después, el tiempo que se construía el telescopio, ¿no? Entonces, básicamente, voy a parar ahí y tomar preguntas, si hay preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Julia. Ay, denme un segundito para muchas moverme. De nada. ¿Sí? Ahí voy, claro que sí. Espera, para que se escuche. Dame un segundo. No tengo ni idea cuánto tiempo hice. Mencionaste que se podría en algún momento detectar, bueno, no estoy seguro si lo entendí bien, se podría detectar exoplanetas sin la necesidad del tránsito. Sí. O de las otras. Sí, o sea, ya se detectan sin tránsitos. De hecho, sabes como que el premio Nobel de hace 3 años fue otorgado a dos astrónomos suizos que detectaron este planeta 51 Pegasus B,
en 95 usando el método de velocidad radial, que se usaba para detectar estrellas binarias. Y de repente detectaron este planeta que daba vuelta a su estrella en 4 días, que es algo que nunca se había imaginado, ¿no? Y bueno, años después tuvieron el premio Nobel por esto, porque después se detectaron miles y miles de planetas con esta técnica de velocidad radial y cada vez de masas más bajas. Ahora estamos alcanzando planetas que son hasta más chicos que la Tierra. Ok, y en cuanto a observaciones, aún está muy complejo. Sí, no, luego estaba, sí, cuando mencionas observaciones, es como sacar fotos, como lo que enseñé. Pues sí, ya hemos hecho fotos de estas, de unos, depende a qué masa te paras, ¿no? O sea, hay definición diferentes de exoplanetas, pero son unas decenas que hemos observado así, pero todos, me cuesta decir un planeta y no una planeta, porque en francés es una planeta. No, sí. Pero todos estos planetas que hemos visto de forma directa están entre una vez la masa de Júpiter y 13, 15, 20 veces la masa de Júpiter, dependiendo si todavía aceptas que son planetas y no enanas cafés, ¿no? Pero cada vez vamos a planetas un poco más viejos o un poco más de baja masa, quizás vamos a alcanzar Saturnos con Webb. Webb va a permitir detectar unos un poco más fríos y un poco más de baja masa. Ok, vale. Muchas gracias. Pero nunca va a permitir hacer una imagen de una Tierra. Para esto hay que ir a un factor de contraste 1000 veces más profundo, digamos, y un factor de, y probablemente ir al visible, que es muy difícil en este campo de alto contraste. El telescopio Roman va a hacer luz reflejada y tiene un instrumento de coronógrafo, un coronógrafo básicamente, que es un modo para probar la tecnología de mandar al espacio espejos deformables, igual que la óptica adaptativa en el suelo para la atmósfera, solo que ahí los espejos deformables compensan los defectos que quedan de los espejos casi perfectos, ¿no? O sea que básicamente estamos hablando de contrastes de 10 millones a casi 1000 millones del brillo del planeta conforme a su estrella huésped. Bien, vamos a dar paso a algunos comentarios y preguntas de quienes nos están siguiendo en todas las redes sociales del Instituto de Astronomía. Alfonso Ábrego dice, saludos desde la Red Mexicana de Radiotelescopios. Mar Mazón, gracias por este espectáculo. Claudia Barreto, saludos. Alejandro Fara nos dice, Webb por todos lados, cuando mostraste esa imagen, ¿no? Sí. Del piso en Nueva York. Sí, padrísimo. Antonio Duarte dice, hola, buena tarde. La comunicación entre Webb y Baltimore, ¿es por telemetría? ¿Las imágenes vienen por telemetría también? ¿Podría explicar este tipo de comunicación entre Baltimore y Webb? Gracias. Sí, no es mi especialidad porque hay mucha gente que lo llevo a cabo. Comunica como todos los satélites por radio, hay unas bandas que permiten, la diferencia de Webb con otros telescopios en el espacio es que su ancho de banda es mejor, es casi como un internet de casa bueno, digamos. Nunca hemos bajado tantos datos hasta ahora, y todavía es un poco de risa, se tardan horas en tener todas las imágenes que sacamos. Y hay un límite en volumen de datos, ¿no? Por día. Porque estas antenas que hablé, que son 3 antenas, grandes antenas en Madrid, California y Australia, pues no ven al telescopio al mismo tiempo, al máximo son 2 que ven al telescopio.
pero son tres para justamente nunca tener un gap. Y entonces, más o menos, la información se tarda unos segundos en llegar de la Tierra a web, pero esa es la información, ¿no? Si quieres mandar comandos y recibir datos, son más como minutos. Entonces, toda la operación no se hace en tiempo real. Se decide un comando. De hecho, hay mucha gente que revisa todo, porque realmente es un telescopio tan caro y precioso y solo tenemos uno, que no se quiere hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, cada vez tenemos un procedimiento muy, muy estricto un poco para mandar comandos, ¿no? Y ahora que llevamos años de preparación, de ensayos, básicamente con todo era falso, todo era simulado, simulacro, como... y ahora ya estamos en la realidad, recibimos datos de verdad, y estamos tratando de entender todo lo que hay y comparar con lo que teníamos de prueba en el suelo. Gracias. Gonzalo Juárez pregunta, saludos, excelente charla. Me gustaría preguntar de qué manera están involucrados los espejos en la captación de imágenes en este tipo de telescopios y de qué material están elaborados. Sí, entonces los espejos, sí, o sea, tienes el espejo primario que capta básicamente la luz, es como la apertura, la entrada del telescopio, refleja esto al espejo secundario que le ve la cara. La luz regresa en el centro, donde hay un hoyo, luego hay un espejo tercio y luego hay cuarto espejo que básicamente se mueve rápidamente para mantener para que no se mueva la imagen. Básicamente es una cosa un poco activa ahí, que se llama fine steering mirror, que son desplazamientos muy, muy finos. Y luego están las cámaras, como básicamente... el telescopio sería el lente de tu cámara y las cámaras son el detector, ¿no? El captor, el sensor. ¿Y en qué material? Para hacerlos ligeros, los segmentos que ven están de Kevlar y de berilio. El berilio es un elemento que se encuentra, que es un tipo de que es muy ligero y muy tóxico, básicamente. De hecho, el espejo secundario del VLT donde yo trabajaba también era de berilio para poder moverse rápido. Este espejo primario que sabemos que está compuesto por hexágonos, ¿no? ¿Cuántos son? Y habíamos leído también que tenía oro. ¿Es cierto, sí, esta parte? Sí, son 18 segmentos. Ya se han hecho espejos segmentados como los telescopios del Keck de 10 metros, también el Gran Tecán en Canarias, es así. Ellos tienen 36, Webb tiene 18 segmentos de 1,3 metros, creo, más o menos, y eso hace 6,5 metros en total de diámetro. Y, ¿oro? Sí, hay una capita de oro y por eso se ve súper bonito. Eso es porque el oro refleja muy bien la luz infrarroja y ese telescopio de hecho trabaja de 0.6, que es la luz roja todavía visible, hasta 28 micras en infrarrojo, entonces está realmente optimizado para el infrarrojo. Bien, Diego López Cámara dice, qué bueno verte, Julia, y qué bien que el lanzamiento y colocación del James Webb en el punto 2 de Lagrange haya sido todo un éxito. Pero, ¿hubo algún detector que no funcione o algún detalle negativo que los medios de comunicación no hayan mencionado? Es que básicamente no puedo hablar de más que lo que se pone de forma oficial por la NASA en el blog cada semana, más o menos. De hecho, es un poco una sorpresa que el proyecto decidió de compartir un poco más, de hecho, que pensábamos al principio. Entonces, es una buena sorpresa porque nosotros moremos ganas de contar más, pero no se puede, ¿no? Simplemente no estaría bien que la gente empezara a comentar sobre problemas que no necesariamente entienden. Globalmente, todo va muy bien. Todo va muy cerca, hasta un poco mejor que lo que estábamos esperando. Hay unas sorpresas, pero son detalles. No puedo decir mucho más. Okay.
Roberto Lizárraga, ¿se puede medir el periodo de rotación del planeta con imagen directa con James Webb? Sí, y es una gran ventaja de la imagen directa. De hecho, se puede combinar las técnicas de imagen directa con la velocidad radial o con la astrometría, con Gaia, por ejemplo. Eso, estos estudios combinados, pero también la imagen directa sola, digamos, permite seguir básicamente el movimiento orbital. Y la gran ventaja es que uno puede después medir la masa del planeta de forma independiente de los modelos teóricos. Porque si no, si solo tenemos un punto, una época, básicamente, tenemos que depender de modelos teóricos y de la edad, que no se sabe siempre muy bien. Y con edad y modelo teórico, pues hay una incertidumbre grande. A veces ni sabemos si es un planeta o una enana café. Ed Lord John le preocupa una cosa. Dice, ¿cómo sabemos que estos telescopios que van a incorporar para observar a través de la materia oscura no serán utilizados para control desde el espacio? Control de la gente. Pues de estos telescopios que estamos lanzando en astronomía, no pueden ver hacia la Tierra. Entonces, de plano, si Webb se diera la vuelta, se quemaría con el Sol y ya no tendríamos telescopio. Ok, entonces no hay que preocuparse. Luego, la tecnología, se puede que construyan telescopios también para ver la Tierra. Debo decir que es muy difícil controlar a la gente. Yo creo que ya estamos más controlados con los celulares que con las imágenes que se puede sacar desde el espacio. Jordan Díaz, gracias por la plática, doctor Julia. En un punto de la charla mencionaste que los telescopios espaciales requieren sistemas de corrección de frentes de onda. ¿Qué correcciones necesitan hacerse para estos telescopios si no tienen los problemas de atmósfera que tenemos en la Tierra? Esa es una muy buena pregunta y no tuve tiempo de incorporar cosas del telescopio espacial Roman, que se supone que se va a lanzar en 2027. Es un telescopio más chico, como del tamaño de Webb, 2,4 metros, pero su instrumento principal va a tener un campo enorme y luego tiene un coronógrafo, un instrumento un poco de desarrollo tecnológico para ver si justamente podemos usar esta tecnología de control de frente de onda en el espacio. Entonces yo trabajo en este. Digamos que va a funcionar unas semanas nada más para probar la tecnología, quizás un poco más si funciona muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita cuando estamos en el espacio y no hay atmósfera? Porque ya queremos llegar a niveles de contraste donde la óptica, como la construimos, lo mejor que pudimos, no es suficiente. Básicamente, y también lo que pasa es que se observa la estrella donde buscamos planetas o sabemos que hay un planeta y una o dos horas después se observa una estrella sin nada para poder restarla, ¿no? El tiempo pasa y la óptica se mueve un poco porque aún en el espacio hay pequeñas diferencias de calor que se generan con básicamente el movimiento y el sol que está pegando en algún lado, ¿no? Entonces, hasta en el espacio es importante tener este control para básicamente excavar más y más y más la zona oscura que se llama alrededor del coronógrafo y pasar de este factor 100.000, 1 millón a 10 millones, 100 millones en contraste. TJ Calanchoe dice, saludos desde Baja California, excelente exposición. Armando Camacho, excelente, gracias, saludos de la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Gonzalo Juárez, muchas gracias por su respuesta. Ángel SM, ¿tendrá algún tipo de cámara de vacío? Las cámaras infrarrojas están todas al vacío, más o menos. No hay un vacío perfecto. Normalmente para bajar en temperatura, lo más bajo en temperatura, lo menos ruidoso es la señal de una cámara infrarroja. No sé si han visto cámaras infrarrojas, las imágenes
brutas, virgen, digamos, nuevas, son horribles. No se ven como las imágenes de tu celular. Se ven con muchos píxeles malos y problemas de... Hasta los de web, que son los mejores detectores que se han construido, no se ven tan bien si no haces mucha corrección. Entonces, para bajar en temperatura hay que sacar las moléculas del criostato y se usa pompas, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay que sacar el aire, básicamente, detector de vacío. Y en el caso de web, algunos tienen hasta calentador para mantener siempre la misma temperatura. Y para darte una idea, el instrumento MIRI, que es el que más frío va a ser, de hecho estamos esperando todavía que baje de unos grados cada día, va a estar a 7 Kelvin, lo cual es 7 grados arriba del cero absoluto de menos 273. Entonces, más o menos va a estar a menos 260 y algo grados Celsius, centígrados. ¿Esa es la temperatura general que se espera a la que llegue prácticamente todo el equipo? No, ese es MIRI en particular, porque como el instrumento MIRI está viendo todo como si brilla, ¿no? Porque está viendo cosas de 10 a 28 micras. Entonces, es como poner luces infrarrojas, lentes infrarrojas y ver como un cocodrilo que nada, ¿no? En la noche. Okay. Él ve el telescopio brillar, el cielo brillar. Okay. Entonces, lo más frío, lo más sensible es. Y también, bueno, el telescopio está enfriado, pero menos. El telescopio, no me acuerdo exactamente, pero está como a 80 Kelvin y un detector como NIRCam está más o menos a 30, 40 Kelvin, okay. Un poco más. Bastante frío. Bastante frío, mucho más frío que los instrumentos que tenemos en los telescopios de la Tierra. De la Tierra, claro. Adolfo Solórzano, excelente charla. Una duda, ¿qué áreas de investigación de la astrofísica se verán beneficiadas con el James Webb? Creo que mencioné un poco unos campos generales, porque no tuve tiempo de hablar de todo, pero en particular... Ya ven que, por ejemplo, hace unos días también salió la noticia que se detectó con Hubble la estrella más lejana y la más cercana en tiempo del Big Bang. Pues Webb va a ver muchas de estas, porque como ve muy bien y es muy sensible en la luz infrarroja, lo que es más cerca del Big Bang, entonces lo más lejos, su luz se tardó 12 mil millones de años en llegarnos, casi... la edad del universo, un poco menos, obviamente. Webb va a estar muy bueno, va a ser muy bueno para detectar las primeras galaxias, las primeras estrellas y todo lo que es corrido hacia el rojo por estar tan lejos. Luego, como mencioné también, Webb es muy bueno para tránsitos de exoplanetas y estudiar sus atmósferas. Eso es un poco una sorpresa. Hace 10, 15 años, cuando se planeó el telescopio, no existía el campo. Y ahora toma un espacio bastante grande en el tiempo que se planeó. De hecho, ya sabemos que va a ser Webb el primer año. Se decidió hace 2 años, más o menos hubo una llamada, y se despacharon unos 6.000 horas de telescopio. Creo que hubo como 1.800 propuestas y un quinto más o menos fue aceptado. Uh-huh. Y eso es el principio. Sí. Después, quién sabe qué va a pasar. Bien. Nuevamente, Lord John dice gracias por el contenido de su respuesta. Gaby Rubin, qué interesante. Akemi Suru, felicidades, doctor Girard. Muy buena charla. Saludos desde la Narvarte. Es mi esposa. Ah, ok. Ya, justo te iba a decir, la Narvarte es una colonia que está. Sí, aquí. Sí. Te iba a explicar. Steffi Dudley, muy interesante, Julián. Muchas gracias y saludos desde Canadá. Yo te quiero hacer una pregunta. Ok. ¿Cómo viviste el lanzamiento? ¿Dónde estabas? ¿Estabas con el equipo, en las oficinas? ¿Estabas en tu casa? ¿Qué pasó? ¿Estabas igual de emocionado que el resto de los mortales? Fue súper raro en mi caso, porque como saben que se cambió la fecha varias veces,
supuestamente iba a estar en Baltimore con los colegas. Teníamos un anfiteatro reservado en Johns Hopkins University, la universidad, para básicamente verlos todos juntos y tener como un evento y con las familias invitadas, aún el COVID, con vacunas y todo, ¿no? Sí. Era todo planeado y al final se movió un poco. Y bueno, nosotros por COVID no habíamos ido a Francia desde mucho tiempo, entonces nos fuimos a Francia el 23 de diciembre. Si hubiera sido el 24, iba a estar en el aeropuerto de Londres tratando de verlo en mi celular, okay, o no sé cómo. Entonces me estresaba mucho esto porque realmente tenía la sensación que me iba a perder todo, por lo menos en el momento, ¿no? Y al final, pues llegamos a Francia, fue el 25, y el 25 estaba en un pueblito muy chiquito de Francia. Cuando digo chico, es como 40 personas viven en el pueblito. ¿Con internet? La mitad es mi familia. Ah. Internet no es bueno. Okay. Entonces, al final lo vi en la televisión francesa. Okay. Uno de mis colegas estaba hablando. Pero al final fue perfecto. Las imágenes eran las mismas que yo había planeado ver con mi compu, solo que era en francés. Y al mismo tiempo, pues tenía mensajes de textos de colegas, amigos que estaban en la sala de control, que me decía así unas cosas increíbles. Entonces, sí, fue muy emocionante. Toda mi familia lo estaba viendo, aunque con diferentes grados de apreciación. Sí, claro. Porque era un poco largo, o sea, era muy rápido y después era largo, ¿no? Y lo que más me gustó fue en el momento que se vio la imagen tomada por el segundo stage, ¿no? Del cohete, donde se ve el telescopio irse. Yo no sabía que íbamos a ver eso. Yo no sabía que la ESA había planeado una cámara así, ¿no? Porque la verdad es que todas las cosas del cohete y todo no era muy, muy conocido. Y esto fue tan poético, tan increíble, hasta se vio como el panel solar desplegarse lentamente. Y por casualidad, mi hermano, que es músico, se puso a tocar en el piano una canción de Queen. A musicalizar Show Must Go On, el evento. The Show Must Go On. Wow, entonces era como de wow. Ajá. O sea, me gustó muchísimo. Qué emocionante, sí. Pues pero, peculiar. Pero me hubiera gustado estar también en el centro de control. Claro, básicamente. Claro. Pero así bueno, es. Cuando lleguen las imágenes, como ya te está pasando, ¿no? Para... Sí, no, la verdad es que el centro de control está lleno de VIP, de la gente que realmente estaba importante para tomar control en la comunicación. Es normal. Y resolver, ¿no? Sobre todo resolver cosas que se vayan poniendo complicadas. Pero yo ahora voy, más o menos cada mes tengo un par de turnos con IRCAM, donde sí, yo estaba ahí, por ejemplo, cuando por primera vez se pusieron juntos los segmentos. Todavía no con la mejor imagen, pero con 18 imágenes juntas, digamos. Fui casi el primero a ver esta imagen. Fue súper bonito, qué padre. Me ha quedado guay. Bien. Para todos los... Iliana LM te dice, muy interesante, doctor Girard, saludos. Antonio Duarte, felicitaciones al doctor Julián Girard. Susana López de Lara, saludos cordiales y gracias por tu trabajo compartido para todos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Un abrazo. Y ella nuevamente dice, desde el Museo Planetario en Tuxtla Gutiérrez, qué gusto que nos estén viendo, ojalá que todos en el museo estén disfrutando de esta charla. Y pues bien, ya para ir cerrando, yo no me quiero quedar con la duda de este tema que nos platicaste al final, el de la detección ya con imágenes de la formación de los planetas. Esa es mi pregunta. Nos muestras un resultado de ayer. ¿Ese resultado hasta ayer era solo hipotético? Más o menos, porque es un objeto, es una estrella joven donde ya habíamos visto este disco increíble con brazos espirales increíbles. Entonces, es de los candidatos más estudiados para buscar más, ¿no? Entonces, en las estrellas brillantes y cercanas y jóvenes, hay como estrellas de estrellas, ¿no? Son los objetos que más observamos con este tipo de técnica. Para siempre que mejoramos la técnica o el procesamiento de datos,
o a veces son ideas nuevas de usar un filtro y otro filtro, cosas así, o combinar técnicas con espectroscopía, por ejemplo, se hacen descubrimiento incluso con datos que ya se han tomado hace años, que están en el archivo. Entonces, es como esta cosa de rebuscar. Entonces, ya sabíamos que era posible. Se han detectado planetas un poco así también alrededor de otra estrella que se llama PDS-70. Yo fui parte de ese descubrimiento, no el de ayer. Pero básicamente es la comunidad lo estaba esperando, pero ¿cuándo? No sabemos, ¿no? Ok, bueno. Pues ya estamos, ya no tenemos preguntas en las redes sociales y me da mucho gusto que hayas hecho una escala en México, en la Ciudad de México, porque entonces pudimos aprovechar tu estancia aquí para ofrecer esta charla de divulgación a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Y quisiera dejarte, espera, Alejandro Farr alcanzó a meter su última pregunta. ¿Qué posibilidades hay de colaboración a nivel de investigación y de intercambio académico con estudiantes? Siempre hay, ahora con el COVID es un poco difícil porque el centro, como es el centro de control de operaciones científicas de web, hay más seguridad aún que antes, ¿no? Entonces, COVID más aumento de seguridad por parte del proyecto de la NASA hace que es un poco difícil a veces de tener visitantes, pero sí ya se puede otra vez desde un par de semanas. Luego, estudiantes, colaboración, siempre se puede, de alguna forma. Luego, obviamente, tenemos todos tiempos limitados, entonces hay que ver de qué se trata, cómo se hace. Sí, todo el proceso, ¿no? Yo la verdad, sí, no he dado charlas de divulgación desde mucho tiempo. La última vez creo que, bueno, no la última vez, pero la última vez en México fue... en 2016, hace 6 años en el planetario de Playa del Carmen. Saludos, Vicente. Saludos a Vicente también. ¿Nos puedes dejar al final un comentario final, sí, con el que quieras cerrar y también compartirnos sitio web o redes sociales que podría ser interesante para quienes quieran seguirle la pista web o estos estudiantes que puedan encontrar alguna beca o algún verano de investigación científica en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial? Findatos para continuar con esto. Sí, entonces en mi charla, no sé si traté de poner varias veces como está, de hecho, cosa de hostia. Fotografía en allá, ya lo sé, lo corregí, pero se quedó. Entonces no lo corregí. Sí, traté de poner unos enlaces en mi presentación, entonces si ven el video después los pueden encontrar. En cuanto a oportunidades realmente de colaborar o aprender, pues la página web del instituto es stsi.edu. Tiene muchas cosas, también nasa.gov, hay hasta una parte en español, también en Twitter. Twitter es buenísimo últimamente en astronomía, debo decir. Ahí las cosas nuevas se hablan muchísimo. Y luego hay un programa de verano para estudiantes. Unos cuantos estudiantes están escogidos cada año y pasan el verano en el instituto. Y en general vienen de todas partes del mundo, menos quizás unos países proscritos ahí. México no es. Y es muy competitivo. Hay mucha gente, pero hay que aplicar, hay que tratar y tratar de venir, ¿no? Otros programas que esto, pues luego hay NASA Goddard, hay otros, hay muchos más. Hay universidades que están involucradas también con web, ¿no? Johns Hopkins está del otro lado de la calle, pero también en la Universidad de Arizona es muy grande y muy importante con web. En Canadá también, etcétera, etcétera. No se me ocurre, pero luego hay ofertas de trabajo también para los que quieran hacer más que una beca. Claro. Que sea beca, ¿no? Ok.
es cuestión de buscarle, pero ya nos diste muchos tips. Sí, ¿dónde? Hay unos mexicanos en el instituto, escucharon a María Peña, uh-huh. Está Silvia Hernández, está Rosy Díaz. Rosa Díaz, sí, no es sé cierto. Si hay mucho más que eso, pero son las que conozco. Sí, ajá. Sí, ellos participaron. Sebastián Gómez, ¿quién? Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Acaba de llegar, sí, con Woman. Trabaja en Woman. Ah, ok, qué bien. Sí, justo ellas participaron en la Noche de las Estrellas de hace 2 años y me encanta que vamos a cerrar como empezaste, diciendo que eres el semillero de la Noche de las Estrellas en México, y efectivamente a los mexicanos nos encantan los eventos de astronomía, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido tan exitosa la Noche de las Estrellas en todo nuestro país. Hay más de 100 sedes ya a nivel nacional, y por supuesto la que organiza el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues es la más masiva, la más grande, muy atractiva, ¿no? Entonces, gracias, Julián, por haber traído esa idea al doctor Franco hace más de 10 años y pues fue muy fructífera. La idea la tuvieron, de hecho, la embajada de Francia con porque en Francia se hacía la Granja de las Estrellas. No, la Granja era un centro de divulgación, pero la noche había, cuando yo era niño, cada año había una noche en la tele y todo de astronomía. Okay. Y eso era como bastante, no sé si todavía, sí, creo que se hace todavía. Pero debo decir que en México es increíble, todo lo que es divulgación se prende y la gente es súper entusiasta, y además está el tema de antepasados y todo esto. Exactamente. Que es la cosmo... La arqueoastronomía o las cosmovisiones, sí, de nuestros antepasados. Uh-huh. Es correcto. Está muy padre. Cayó muy bien esta semilla que dejaste, sí, hace tantos años. Muchísimas gracias, Julián. Un gusto, un placer que hayas estado aquí con esta charla. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de las redes sociales del Instituto de Astronomía. Gracias a quienes nos apoyaron en la parte técnica, a Arturo, a Francisco, a Abraham. Muchísimas gracias, porque ahora, como vieron, se ve un poco diferente a como lo habíamos estado haciendo. Y pues bueno, nos vemos en la próxima, que va a ser más o menos como dentro de 15 días, si no mal recuerdo. Sigan nuestros eventos en la página del Instituto de Astronomía y también en las redes sociales. Hasta luego, buenas tardes.